noticia tiene? ¿Tiene algo? Mucha información. Sí. ¿Venta o información? Ya una noticia. Una noticia de Flor de la B. Yo les comenté, chicos, hace un par de días que pobre estaba pasando un mal momento, una mala racha, que estaba en quiebra porque su socio supuestamente como que la habría traicionado y que ella tenía 2 millones de pesos para cobrar. En el teatro, exactamente, ¿no? El señor Fariña, que no tiene nada que ver con Leonardo Fariña, fueron socios, compraron un teatro, ella depositó todos sus ahorros para comprar ese teatro, que fue el gran sueño en un momento, pero lamentablemente, bueno, dice que se sintió traicionada y por las declaraciones que hizo en los últimos días, el señor Fariña, Gonzalo Fariña, le inició una demanda y fueron denunciados penalmente Florencia de la B y su marido Pablo Goicochea, penalmente por supuesta coacción y extorsión. Así que, además del mal momento que está pasando económicamente, Flor, ahora va a recibir esta denuncia, ¿no? De su ex socio, que se siente mal por todas las denuncias que ha hecho en los últimos días. Así que fueron denunciados penalmente por supuesta coacción y extorsión. Hay que aclarar y contar, además, que Flor decidió achicarse, vivía en un barrio, en un departamento, y se mudó a otro para achicar gastos. Gracias a Dios, fue contratada para hacer teatro en el verano en Carlos Paz. Chicos, y claro, ¿sabes por qué? Porque el señor Gonzalo Fariña, al parecer, dice que tiene pruebas de estas cosas y que hay grabaciones en su momento cuando discutían y cuando hablaban, y el señor Gonzalo Fariña guarda grabaciones de estas coacciones y extorsiones que dice ese día. Esperemos que vaya bien. Sí, que vaya bien todo para Flor y para todos. Muy bien. Bueno, bien, Dani. Si querés, después te cuento más porque hay muchos problemas. Ah, escúchame. Tengo para contarte, viste que Mariano Martínez y Lali Espósito, viento en popa, ese romance. Y sabes que nosotros tenemos cámaras en todas partes y los enganchamos. ¿A dónde? Mira, mira, mira. Tengo para mostrarte. Mira, míralo, por favor. Haciendo las compras, ahí vemos a Mariano, viene con la bolsita, viene con las empanadas, las bananas, las manzanas, para las grabaciones. Bueno, en realidad, chicos, no es el equipo de Que Mañana. Son un grupo de fans que los persigue a sol y a sombra. Y pobre Mariano, están sufriendo lo mismo que sufrieron en otro momento Paula Chávez y Pedro Alfonso. Sí, los fans mismos los acosan, entre comillas, y los siguen a todas partes. Bueno, ahí vemos a Mariano con la banana, con la manzana. Mira, algunos dicen que es llegando a Polka. A mí no me da la sensación que es la entrada de Polka. Parece otro lugar. ¿Sería un amueblado, Daniel? No creo que vayan con las bolsas. Bueno, chicos, para contarte, además de que ellos están viviendo un gran momento. Ella fue contratada, vos fijate cómo la contratan para eventos y para fiestas y festivales, fue contratada para el festival de Domi Folclore de Jesús María para el 7 y 8 de enero del 2016. Bueno, el éxito de Lali Espósito va increyendo porque es increíble el fenómeno que causa esta chica y más con su romance de Mariano Martínez. Bueno, sí, chicos, con todo esto, todo lo mejor para la pareja. ¿Quién más? Te cuento más. Sí. ¿Quién? Maradona. ¿Qué saben de Maradona? ¿Dónde está? Maradona estaba en Marruecos. Bueno, creo, ya todo es noticia vieja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con compromisos que tiene con el presidente Maduro y con la cadena Telesur, él está en estos momentos, ¿en dónde, señora? ¿Dónde? ¡En Venezuela! Además de sus compromisos laborales con Telesur y, como ya le dije, con el presidente de ese país, además fue por otro motivo. ¿Qué fue a hacer? Esto se sabe hoy. ¿Qué conté yo hace 4 días acá? ¿Por qué se suspendió el casamiento? Porque llovió mucho. No, que suspendió el casamiento porque él quería estar muy bien, Silvina. Él quería verse más flaquito. ¿Para qué fue a Venezuela, entre otros motivos, además de los que conté? Para iniciar un nuevo tratamiento. Y al parecer, en Venezuela, no sé, hoy habría que hablar con Cormillot de este tema porque también es serio. Porque quiere ponerse otro cinturón gástrico. Él hizo un tratamiento o algo similar en el 2005. Y bueno, él quiere, bueno, sus allegados le dicen que ese sobrepeso que tiene le está haciendo mal a la salud. Entonces dice que fue a Venezuela para someterse a un nuevo tratamiento y bajar un poco los kilos. Fue con su mujer, con Rocío Oliva y con su mejor amigo, con su mano derecha, Alejo, que es el Clerici, que va a todas partes, que es el novio de Celeste Muriega. Exactamente. Bueno, chicos, viste que yo siempre te cuento que nosotros Qué Mañana se caracteriza por tener fotos de la intimidad y cámaras de la intimidad de Wanda. Y claro, y como yo tengo una cámara puesta en la casa de Wanda, me muero.
Tenemos un tapecito. ¿De cuándo donde es esto? Wanda le dice a la pequeña Francesca de ayer, querido. ¿De anoche? Pero, anoche. Favor, yo anoche vine a Canal 9 con Agustina, con Flora, con todo el equipo a grabar esa parte que tanto nos interesaba. Agustina que está todo el tiempo mirando la cámara. Está acá todo el equipo y que mañana se la pasan toda la noche y dice, en los tiempos, una se guardia de 12 a 2, una de nuestras compañías, de 2 a 4, otra de nuestras compañías. Bueno, ¿y qué captamos? A Wanda Nara insistiéndole a la pequeña Francesca para que diga papá. Entonces te vamos a mostrar que la pequeña Francesca le dice papá a Mauri Carri en una grabación. Mírala. Cartera dice, me muero. Escucha. Ay, mamita. Muy bien. Te amo, papá. Es muy linda. Decirle papá. Franchi. Se quedó llorando porque te fuiste. Para no decirle a papá. 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 Te amo, papá. Bueno, ahí vemos y escuchamos a Wanda Nara cómo intenta que la nena, que la pequeña Francesca diga papá, te amo, papá. Finalmente Francesca puede decir papá. No, le puede decir que los controles de los plasmas, los televisores, todo, y un teléfono. Pero bueno, la pequeña Francesca, ahí tenemos la intimidad de Wanda Nara y de la pequeña Francesca para todos ustedes. Más adelante, muchas más cosas. Tiene muchas cosas. Vicky Cipolitaque y muchos más disparates para que ustedes se diviertan acá en Que Mañana. Rinaldi, usted está mofando, lo escucho mofar. Lo escuché, ¿qué le pasa, Rinaldi? Estaba riendo de mis propias maldades. Chicos, sartenazo número uno de la recta final. ¿Por qué? Porque tenemos a Carmen Barbieri. ¿Qué le conté el último de Carmen Barbieri? Hola, Carmen. Que volvió ya de su viaje, llegó a Ezeiza y comenzó a hablar. ¿Se acuerdan que el último que yo hablé es que estaba enamorada de su primer noviecito? Que habían sido novios cuando eran en la panza, después hasta 15 años. Que le pidió la madre la mano a su papá, algo así. Claro, que Alfred se pusieron de novio de chiquitos, que ellos iban a casar, ella se escapó a la casa de él, después finalmente la vida lo llevó por otros lares y los encontró en las redes sociales, qué sé yo, se reencontraron. Todavía no se vieron. Bueno, este muchacho yo les dije que se llama Daniel Garay. Daniel Garay del Sur se calentó. ¿Por qué? Porque Carmen Barbieri ayer dijo que estaba enamorada, que cuando estuvo en Medio Oriente se enamoró de Abdul. Abdul tiene 33 años, lo conoció cuando fue un negocio. Dice que una vez que le... Claro, tenemos la foto, está acá, ¿ves? Más o menos, no se ve muy bien, pero acá está, mira, ahí está. Acá está. Bueno, ahí está. Abdul tiene 33 años, ella le compró algo, él se enamoró, le invitó a tomar algo, la llevó a la casa y parece que se enamoró. Y ahora Daniel Garay está caliente porque dice, o estás conmigo o estás con Abdul. Y dice que le dijo a los amigos, si fuera un Urba Gipase, pero ese con pinta de sucio le dijo... No, me parece que no le queda ni a Abdul ni a Daniel Garay. Chicos, Vicky Cipolitaque, que pasamos de una mujer fuerte a otra también muy fuerte. ¿Qué pasó? Vieron que Vicky Cipolitaque, que yo les conté ayer, que fue embargada y procesada. Y además, ella dijo que fue embargada, pero ¿sabes qué? Y le piden 250 mil pesos. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? ¿Para qué te lo voy a volver a contar yo? Tenemos a la propia Vicky Cipolitaque, que muy sexy, dice esto, mira. A ver qué dice. País, estas son mis palabras para todos ustedes. Estoy muy tranquila, estoy muy bien. Del tema no lo voy a hablar porque es un tema que me da oscuridad y yo soy luz. Del tema no lo voy a hablar porque es un tema que me da oscuridad y yo soy luz. Confío en mi abogado. No estoy envergada. No estoy envergada. No estoy envergada. Sí estoy procesada, pero confío plenamente en la justicia. Les mando un beso, los quiero mucho. Chao. Lo más lindo de esto es que seriamente ella dice, no estoy envergada. Bueno, un beso. Pero ella no lo hace a propósito. Ella es media así. Ella es media así. Chicos, pasamos del ámbito nacional. Primero, Claudio, te pido permiso. Feliz cumpleaños, querida Amelia Vence. ¡Siento un año! ¡Feliz cumpleaños! Beso, es una genia. Muy bien. Del ámbito nacional pasamos al ámbito internacional. ¿Internacional? Porque ayer fue a Edimburgo. ¿Quién fue? George Clooney. Fue George Clooney a Edimburgo y se pasó por... ¿A qué fue a Edimburgo? Fue pues... Lo llamaron de una organización, que ahora te voy a contar de qué se trata, e hizo una obra de bien. Viste bien. Que hay muchas obras de bien, la gente que tiene dinero y las que no tienen también ayudan y colaboran. Bueno, él fue invitado a un café muy conocido, allá que hay una red en todo el mundo, acá todavía no llegó, que se llama Social Bite Café. Y lo que hace este café, entre otras cosas buenas,
es que vos vas a tomar un café, entonces vos lo pagás y además ellos te piden que dejes pago otro café calentito para un desamparado. Y bueno, ¿y sabes lo que hizo George Clooney? Además, ahí está, vemos las imágenes. Además de saludar a todos los empleados, ahí vemos que... Un café que hace lo mismo. Hay varios cafés en Argentina, creo. Muy bien, así que ojalá que se dé más apoyo. Chicos, y este tema va a revolucionar a todos sus seguidores. Esto que pasa es terrible, porque un actor denuncia acoso sexual. No te puedo creer. Chicos, es nada más y nada menos que Kiko. ¿Lo tiene a Kiko de la vecina del Chavo? El Chavo. Bueno, Carlos Villagrán, en la vida real, acaba de confesar que doña Florinda lo acosaba. Dice que durante las grabaciones le tocaba las partes. Pero fueron novios ellos. ¿Cómo? El texto voy a leer. ¿Pero no fueron novios? Bueno, te leo el texto, lo que acabo de decir, porque yo te lo puedo contar. No, ellos no fueron novios. Ella siempre le tiraba onda y ella lo tocaba, le tocaba las partes. Alguien dijo que ella era ligera de casco. Sí, ¿quién te lo dijo? ¿Sí? ¿En serio? Bueno. Le tocaba los cachetes. ¿Cómo se llama? No sé, la chica... ¿Doña Florinda? ¿Cómo se llama? No, la que dijo que era ligera de casco. Ah, María. Una locutora. La que tiene el programa. Un beso, María. Ligera de casco. Es compañera de Cormillot. María Isabel, eso, Sánchez. Carlos Villagrán dijo... Hubo un tiempo... Hubo un tiempo que anduvimos como amigos íntimos. Epa. Sin pasar a mayores. Pero estuvo muy fuerte el hecho de que ella quería pasar de amigos a otra cosa. Pero no, no, espere. No. Yo quiero que la haga como Pero Kiko. ¿Cómo hago? Y porque Kiko no lo hace. ¿Pero cómo hago? Hágalo con dos alitas de pollo. Póngase dos pelotitas. ¿Qué me pongo? Dos pelotitas. Dos papeles. Daniel, por favor. Carlos Villagrán, hubo un tiempo... Bájatelo. Como amigos íntimos, no pasaron... ¡No, pero es Bisbal! ¡Es español! ¡Es mexicano! ¡Es Bisbal! Pero estuvo muy fuerte el hecho de que ella quería pasar de amigos a otra cosa. ¡Ay, Viviana! ¡Cállate, cállate, chavo! Aunque yo no soportaba eso. Y escuchen esto que dijo, señora... Llegué a pedir ayuda a Chespirito. ¡Ay, y me dijo que me mantuviera en mi posición de alejarme de ella. Muy bien. ¡Ay, ya que me escúchame, tengo más inventos, más información del mundo del espectáculo. ¿Qué pasó? Pero sigo mañana. ¡No!